Correos de Costa Rica, como parte de su compromiso con el medio ambiente, desarrolla una serie de acciones que buscan reducir el impacto de las operaciones diarias en la naturaleza. Nuestra empresa cuenta con una política de desarrollo sostenible, aprobada desde la Junta Directiva e incorporada a la cultura organizacional como parte de los compromisos que fundamentan el comportamiento ético de los colaboradores. Como una buena práctica ambiental, se incorporan los carteles de licitación criterios de sostenibilidad que aseguran una menor afectación de las operaciones del correo en el medio ambiente. Por ejemplo, la adquisición de equipos electrónicos que cumplan con requisitos de consumo energético eficiente. Desde el año 2007, Correos de Costa Rica implementa el Programa de Gestión Ambiental Institucional, a partir del cual se analiza el impacto sobre el cambio climático que se deriva del quehacer de la institución, obteniendo 4 galardones por excelencia ambiental. En el 2021, Correos de Costa Rica completó con éxito el informe Oscar 2020, obteniendo la categoría 1 del sistema de clasificación de esta herramienta que la Unión Postal Universal provee a las administraciones de correos para medir y analizar la huella de carbono que genera el sector postal en el mundo. Correos de Costa Rica cuenta con una flotilla eléctrica compuesta por 49 motocicletas en sustitución de unidades de combustión, lo que representa una importante disminución en las emisiones de dióxido de carbono. Nuestra empresa se ha convertido en un referente en la región con su proyecto de entrega cero emisiones. Correos de Costa Rica ha suscrito convenios de cooperación con organismos internacionales con el fin de fortalecer los proyectos de movilidad eléctrica y el uso de energías renovables. Correos de Costa Rica, nos entregamos por vos.